Ya estamos viendo lo mejor que dejó el partido entre Chile y Brasil en el Estadio Charrúa en la última fecha del Sudamericano Cuatro Naciones. Así arrancaba el partido, la conexión entre Raúl y la entrada a pura potencia y velocidad de André Arruda. De esta forma Brasil arrancaba arriba, se ponía 5-0 en el partido. La conversión de Moisés Duque para cerrar la jugada de 7 puntos, 7-0 arrancaba arriba a Brasil, y la respuesta de Chile era con el capitán, con Martín Sigren, tomando esa pelota, sacándola del rack y zambulléndose en el ingol brasileño. Llegaban los primeros 5 puntos del equipo chileno en el partido y el marcador que se ponía 7-5. Videla con la posibilidad de igualar las acciones, Santiago Videla con el remate que se metía entre los postes y dejaba las cosas 7-7. Una vez más, Santiago Videla, esta vez desde una posición más frontal a los palos, pero desde larga distancia volvía a meter la pelota dentro de la H para dejar las cosas 10-7. La respuesta de Brasil era con el primer centro, con Moisés Duque, que igualaba las acciones con este penal a los postes. Las cosas que quedaban nuevamente igualadas, y el que desequilibraba el marcador una vez más era Santiago Videla, el número 10 del conjunto de Chile, que dejaba el marcador 13-10 con el que se iban al descanso. Joshua Reeves de esta manera ponía las cosas 13-13. Brasil volvía a emparejar hasta que llegaba esta acción en el segundo tiempo. Captura la pelota Rodrigo Fernández, pisa para adentro, pisa para afuera, encuentra el hueco, se va, se conecta con Matías Garafulic, que usa el pie para poner al equipo adelante. Santiago Videla la empuja con la pierna y el que llega en última instancia es José Larenas, que marcaba el primer try de Chile en el segundo tiempo. Una gran jugada de Rodrigo Fernández, escabulléndose, escapándose, la conexión con Garafulic, la intervención de Santiago Videla y finalmente el try de José Larenas, que llegaba al ingol contrario por segunda vez en el torneo y empezaba a sacar distancias definitivas para Chile. El rebate a los postes de Saavedra, banderas arriba, seguía sumando el conjunto dirigido por Pablo Lemoine, Francisco Urroz desde larga distancia y un gran penal que se metía dentro de la H. Seguía estirando Chile, que iba a sumar nuevamente de a tres a través del uso del pie de Santiago Videla. Triunfo para Chile en el cierre del Sudamericano, 4 Naciones ante Brasil por 26-13.